Para eso está él. Ya. Así es, así es. Claro, usted. A ver, a ver. A ver. Ustedes, así está. Todavía no, todavía no. Escúchenme. Ustedes, por eso, para lograr su objetivo, van a tener que dar la vuelta para acá, para allá. ¿Me entienden o no? A ver. No suelten la soga. Dale. A ver. A la soga de tres, a ver. A ver, una, dos, tres. A ver, a ver, a ver. No, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, todo el grupo ahí. A ver. Ahí empezamos con el examen ahora. A ver. A ver, a ver, escuchen primero. Miren, hemos hablado de democracia sindical, solidaridad de clase. Hemos hablado, ¿no? Hemos pasado ahorita, ¿no? Hemos pasado. Pero ustedes se han olvidado de todo. Ahora, a ver, déjenme ver. A ver, compañero, esperen, esperen. A ver, compañero, escuchen. Voté y mírenme nomás. A ver. A ver, los compañeros de afuera también van a participar. Miren, compañero. Acá había un grupo humano de trabajadores. Y ustedes tenían un objetivo de llegar a cualquiera de esas cartulinas, ¿no? Pero ¿qué faltó acá? Comunicación. Les ha faltado comunicación, les ha faltado liderazgo, que alguien se pare y diga, espérate, compañero, ¿por qué no nos unimos y todos nos vamos de ese color? ¿Por qué no coordinaron? No coordinaron. Entonces quiere decir, no ha habido solidaridad, no ha habido democracia, no ha habido nada. No ha habido nada. A ver, ¿se dan cuenta? Entonces, a ver, escúchenme, miren, miren, ustedes que, miren lo que están enfrentando ahorita, lo que acabamos de hacer es la realidad nuestra a nivel provincial, porque muchos desconocen qué es la unidad sindical, la democracia, la consecuencia, muchos, comunicación, porque si en verdad nosotros compartiéramos una misma idea y no pensamos que yo quiero ser el primero y nos podemos a conversar, oye, mira, pero ¿por qué no todos nos unimos, así sea el amarillo, el rojo, el verde? ¿Por qué no vamos, nos juntamos y un solo propósito, esto? ¿Se dan cuenta o no? Entonces, eso nos falta y eso es lo que tenemos que ponerlo en práctica. Que diálogo, diálogo, compañero. A ver, diálogo, diálogo, mucho diálogo. Y para los compañeros que han estado ahí en la platea, dígame, compañero, ¿qué les faltó? Le faltó eso. A ver, un aplauso para los compañeros, gracias. Devuelven los papelitos, por favor. A ver, la cartulina también ya. A ver, compañero. A ver, compañero. A ver, dígame. A ver, dígame. Te apuesto que en la segunda pasa de nuevo igual va a ganar un nuevo titular. Aprendemos y no miren. Todo esto que yo les enseño a ustedes, por caramelo y esto que no les estaría pidiendo. A ver, compañero, todo esto lo he aprendido en Cuba. ¿Me entienden, compañero?
no puede controlar el peligro. Si no me lo guardo, porque ustedes también tienen que saberlo. Si mañana me matan, ustedes se acordarán algún día que esto se hace. Esta actividad, háganlo también. Si ustedes son presidentes de los pueblos jóvenes, háganlo ahí también. ¿Se dan cuenta? Todos luchando por varios propósitos, cuando el propósito debe ser uno. ¿Se dan cuenta? Unidad, comunicación total. Si no hay eso, ya lo liderazgo, sean quien lidere. Cada cual dice, vamos para allá, para acá, para allá, y pues un campanacho perdemos, ¿no es cierto? Todo es un día. Bueno, compañeros, yo les agradezco, como que están en la curva también, les agradezco y estoy para cuando la Secretaría me pida que venga, yo estaré acá, o si no estaré el compañero Eddy o el compañero Arana. Entonces, yo les agradezco a ustedes. ¡Viva Constitución Civil! ¡Viva! ¡Viva la Unidad Sindical! ¡Viva!